Ah! Someone sent it to me. Can I have it? No. Lo que me mandó Jolies de República Dominicana with coffee. Oh my God, thank you so much. Buenas, buenas. ¿Quién está dormida? Ay, ¿quién está descansando en el piso frío? ¿Quién? Buenas tardes, chicos. Creo que no los había saludado el día de hoy. Son las 3:30 de la tarde. La amiguita de Ori sigue aquí. Ah, ya ahorita la mamá dijo que venía por ella. ¿Ah? ¿Qué pasó? Oh, ahorita ya vienen por la niña y yo me voy a poner a grabar unas cositas. Estaba intentando grabar, pero no pude porque como están las niñas jugando, corriendo y demás, no puedo concentrar. Entonces, ahorita que ya se vaya la niña, creo que la mamá las va a llevar a comprar nieve y Ori se va a quedar un ratito en la casa de la niña y ya más tarde voy por ella. Pero bueno, ya llegó, déjenla acompaño. Chicos, doña Oli hizo como birria de res con una carnita que teníamos ahí. Y queríamos cocinar. Ahorita pues voy a comer yo solita. Voy a probar la birria que se ve muy buena. Orianti se fue con su amiguita por la nieve y al parque, me dijo la señora. So, ahorita en un ratito voy a ir por ella. Y Aubrey está en su cuarto, ya saben, esa niña no sale de ahí, a no ser de que tenga hambre o le diga yo que haga algo. Pero bueno, voy a comer esta birria rica, sabrosa que dejó doña Oli aquí, chicos. Así, sin tortillita ni nada para no echarle más. Aunque unas buenas tortillas, la verdad que no estaría mal, pero no, sin tortilla. Y voy a probar este chilito que me trajo doña Oli. Vean, este chilito lo hizo con tomatillo, pero me dijo que tomatillo del... ¡Ay, güey! Del rojo, moradito. Ese yo no lo he probado nunca, pero en la mañana me dio poquito y estaba bien bueno. Bueno, lo voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí, chicos. Y voy a comer. Ahorita voy a ver si Abby quiere comer, pero no creo, chicos. No creo. Está ahorita grabando unos TikToks. Que espero que... que les vayan bien. Es difícil poder hacer cositas que pues les agraden. Y yo trato de hacer cosas como chistosas y así. Porque, no sé, como que me entretengo yo también. Demasiado, demasiado bueno esto. Vean esto, qué rico. Tengo ahí mi pavo, pero este me lo voy a cenar, que sí se me antojó esta birria, la verdad que sí. Si están comiendo, chicos, buen provecho. Chicos, hemos venido a recoger a Chabelita. Anda bien sudada y mugrosa, ¿verdad? Porque hoy, sí, ¿cómo no? Hoy hizo mucho calor, mucho calor. ¿Ah? ¿Comiste algo? ¿O no? No, ahorita todavía en la casa. Venimos a recogerla aquí con su amiguita. Porque ya son las... ¿qué horas son? Las 6:30. Y quería que se metiera a bañar. Porque como les digo, estaba bien mugrosilla. Súper mugrosilla. Pero ahorita vamos a pasar, yo creo que comprar una nieve. Está haciendo bastante calor. Hoy hizo mucho, mucho, mucho calor, chicos. Está en los 84 grados Fahrenheit. Y son las casi 7 de la noche. A ver si ahorita sacamos a caminar a Penny. You wanna go walk Penny, Ori? Yeah. Yeah, okay, vamos bien, home, okay. Ya que baje el calorcito y sacarla a pasear. Voy a llamarle a ver si quiere una algo del Baskin Robbins, a ver si quiere algo. ¿Ah? ¿Tú no? ¿Qué quieres? Pues dices que no quieres nada. I never said I didn't want anything. Then what do you want?
No, 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 ni te enojes. Yo te pregunté que si querías algo. You don't answer. I'm not... No le hace. No me importa. Te estoy diciendo que... Didn't I ask you if you wanted something, yes or no? Oye, ¿y dijiste algo? Oh. Ah, bueno, te estoy preguntando otra vez. ¿Qué quieres? Ah, bueno, piensa entonces. ¿Se enoja porque voy por una nieve? Y no quiere nieve ella, pero no me dice que quiere. Are you hungry? ¿Y llenaste el carro, niña? Sí, sí. No, yo, bueno, sí compré algunas cosas para hacer unos rice cakes que vi ahí en el TikTok. Este... No, you know what? Se los muestro. What? Can I tell them what I got more? ¿Qué, mami? Because I got, well, I was getting one snack. And then Aubrey called and then Aubrey quería más. And then Aubrey wanted more and she was getting all the things that I like. So oh, that's why I got la more. Canción. Es que Aubrey le tocó pijamada anoche y Aubrey le toca hoy con unas amiguitas ahí de la clase, de las clases de baile. So venimos a comprar unos today? Snacks. Sí. Will she give me one Mira. Little snack? Maybe te va a dar uno así. What? ¿Me estás tratando de cortar el corazón o qué? Why you have those right there? I had to break the line. Oh my god, girl, you saw me. Oh. Es que la muchacha de la tienda del correo me estaba hablando que había correo ahí. Boss, lady. Bus is lady swag, yes. Oigan, Rubén me compró licencias digitales y en la parte de abajo le puedes poner como un tipo hashtag. Yo le puse uno que ya estaba ahí como en el sistema, en la aplicación, que decía bus. What was it? Does it, what does it say, Rubén? Bus what? Bus lady swag. Oh, bus lady swag, dice en las placas del carro. Son digitales, no sé si. Si algunos de ustedes ya tengan sus placas digitales, Rubén las tiene en su BMW y apenas me las puso a mí. Really? Wow. Vas a ver, mendigo. Bueno, la Escalade no tiene, nomás el Mercedes y el BMW son los que tienen placas digitales. Que yo ni sabía, Rubén es el que me dijo. No line, Ori, venimos por una nieve. Wow. What do you want? What do you want, Orin? Yo lo de siempre, una sundae de vainilla. Es lo que voy a querer. Yes, Orin, what do you want, Dia? A sundae? Okay, can I do two one scoop sundaes? Okay, what? ¿Quieres vainilla? Vanilla on both. And can you do half fudge on the bottom and on the top? And with the, one with everything and hers without the walnut. Yeah, thank you. Uy. ¿No que no quería nieve? Otra caminata para Penny cuando ha bajado el sol. ¿Verdad, Penny? Penny. Que ni nos pela porque va ahí oliendo los la pipí de otros perros, yo creo. Because Grandma says that we never walk Penny. No, well, Grandma doesn't know that. It's kind of scary. Tu abuelita no sabe. Mira, ves porque viene un perro, ¿sí? Oh. That's what I'm saying. I get scared that she gets, like, crazy. Come on, Penny. Keep walking. Keep walking, Penny. Penny. Come on, Penny. Yeah. Es que ven, ve perros. Y me asusto cuando ve otros perros. No, they had a good one. ¿Qué es eso? Es que ven otros perros grandes y es cuando me da miedo. Que el perro se le eche o algo y esa se aloque. Y entonces, ¿quién los controla? What? She never poops on the street. No me traje bolsa hoy, chicos, pero... ¿Qué estás haciendo? Rubbing her butt on the concrete. ¿Qué tienes? Let's go. She probably has so. She wanted to scratch. Do you ever scratch your butt, Ruben? Yes, you do. No mientas, pues se quería rascar la colita, pues.
Tenía comezón. They had the they gave away their little dog named Chase, and then they had Pepper for a long bueno, aquí andamos caminando a la Penny, chicos. Son como las 7 de la noche. Vente, mamá. Por acá. Miren, ahí hay una florecita. Una florecita. Sadie's the dog. I don't know what it says. I'll jump over it. Ay, Ruben, ¿qué te pasó? No, because I hit it, but it, like the sprinkler was gonna go off. Oh, me asustaste. Es que ahorita como ya bajó el sol, chicos, están sacando todos los perritos a caminar. Porque como les digo, estuvo bien, bien caliente y ahorita ya se siente fresquito. Entonces por eso ando como con cuidado porque... Ay, huele a zorrillo. Ew, Ori, you didn't take a shower today? Oh, no. Oh, no, mira, huele a zorrillo. Ahora sí, voy a cambiarle las ceras. Ay, esta está prendida. Ay, no las quería prendidas, pero... Bueno, la voy a apagar. La voy a tener que sacar esta. ¿Está caliente? No, no mucho. Voy a ver cuáles me quedan. Tengo que comprar más porque ya se me están terminando. Les dejo el link en la descripción, chicos, para que se compren las que ustedes quieran, ¿ok? ¿Cuál le voy a poner? ¿Esta cuál es? Esta huele rico, la de Snowberry. Es como olor de invierno, pero igual y huele rico. Aquí tengo estas que son de... O las de Pink Karen también. Le voy a poner las de Pink Karen. ¿Esta cuál es? Watermelon. Watermelon Tingle. Oh, esa está buena también. Sugared Strawberry. Dejen ver que tengo en la otra cajita. Tengo dos cajitas. Dejen ver que tengo en esta. A ver. Esta está apagada. Ay, también está prendida. Es que yo las apago y Doña Oli me las prende. Y se me olvida. A ver, ¿esta cuál es? ¿Watermelon? No. Nomás tengo una de watermelon. ¿Estas qué son? Las de Bonfire huelen bien. Bueno, voy a poner de Bonfire en el baño. Y la de Watermelon en la cocina y en la entrada. Y aquí en la lavandería y en el baño, esta de Beach, Vampire Beach. Pero dejen ver si el baño está, también está encendida. También está encendida. Voy a tener que esperar a que ok, esa es la que le voy a poner. Si las meto al refri. Esta es... ¿Cuál le pongo? Le voy a poner la de watermelon. Se me antoja la de watermelon. Estas dos voy a usar. Esta la voy a meter al refrigerador ahorita rapidito para que se enfríe y poder rascarle, porque ahorita como está muy caliente y es que le caen como los animalitos ahí. Espérense. Ahorita rapidito que se enfríe esta vaina aquí adentro. Ahí. Vean. Uy, bien rápido. Vean. Sí, para poder sacarla bien, porque si no, no hay que se enfríe. Ay. Mientras le sacamos a esta, déjenlos pongo aquí. Vean, así, una limpiadilla. Y esta es de la que se llama, ¿qué les dije? Watermelon Tangerine. A ver, Watermelon Tangerine. Ahí. Huele como a... Pues sí, como a sandía rica. Ay. Ok.
que le voy a poner. Como de este nomás tengo uno ya, le voy a poner 4 y 4 le voy a poner. Porque ya para que se acabe ese olor, porque nomás tengo, solo tengo ese. Lo voy a poner aquí en la cocina. Ahí está. Ok. Y dejen ver si sigue sentido. Ya mero. ¿Ya acabaste, mami? Ok, pon tu platito donde debe de ir. Vean. Lo voy a poner acá en el congelador para que más rápido. Vean aquí. Rapidito hay que ser. Es más fácil sacarlos así, chicos, que sacarlos cuando están calientes, porque es gastar papel o algodón. Y yo prefiero sacarlos así. Este también lo voy a poner ahí. Ay, güey, vean. Está bien caliente. Es que se le caen ahí los animalitos a veces, vean. Ocupan una lavada, pero ahorita no los voy a lavar porque los voy a lavar la próxima vez. Ay. I'm gonna show you something. Good. Hi, Amano. Hi. How are you? I haven't seen you guys. I know. Look what I can't see your face. We're gonna get over there. It's such a beautiful thing. Ah! Someone sent it to me. Can I have it? No. Lo que me mandó Jolies de República Dominicana with coffee. Oh my God, thank you so much. Fui al post office, guys. Y me mandaron un detallito, vean. Aquí está. Jolies. Jolies Luzón. Andaba de vacaciones aquí en Los Ángeles, California. Me trajo un regalito. Y esta es una playerita que dice Jackie. Bachateame un poquito. Con Romeo Santos. Oh my God, this is so cute. Muchas gracias. Y me mandó también café de Santo Domingo. Café Santo Domingo. Muchísimas. ¡Hey, Penny! Muchísimas gracias a Jolies por este detallito. Todos mis seguidores de años que me mandan cosas al P.O. Box. Muchísimas gracias. No sé. No hay por qué enviarme cosas. Yo con su apoyo en mi trabajo es más que suficiente, pero cuando me mandan cositas, pues se los agradezco muchísimo. ¿Esto es café instantáneo? Creo que sí, ¿verdad? Porque luego hay uno que le pones como agua y no sé. A ver, para disfrutar plenamente el café necesitamos utilizar una cucharada de café. Ah, perdón. Ok, sí, es instantáneo. Es instantáneo. Ok, para ponerlo ahí cuando se me acabe ese, chicos, lo voy a poner ahí, lo voy a probar. Jolies, muchísimas gracias, chicos. Ari me dice, ¿me puedes dar la playera? Le dije, no, es mía. Pero sí, hasta notita me mandó. Muchas gracias, Jolies. Un besito enorme. Hasta República Dominicana. ¡Mande! Ni te ves, ¿eh? Ni te ves ahí. La pinche Penny ni se ve, véanla. Ni te ves ahí. ¿Eh? Ni te ves ahí. Está muy cómoda y como está el aire prendido. Miren nomás. Miren nomás. Ay, pero no tienes vergüenza, de veras. Ay, chicos, oigan, ya es hora de descansar. ¿Qué creen? Me agarré limpiando el cuarto de Chabelita. Porque como tuvo visita. Y tenía el... ¿Cómo se llama? Tenía el... Ay, güey, espérense. El colchón inflable. Pues había de todo ahí. Sábanas, cobija. Ay, me asustaste. Ok, ¿y entonces qué?
Pues esta loca que se quiere meter a la alberca ahorita, a estas horas de la noche. Pues no, un ratito nomás, no se deben ahogar. ¿Ah? No le hace, pero no me preocupo. Me preocupo que se metan y yo me duerma. No le hace, ya. Me duermo, pero voy a estar ahí ya como que así. Un ojo al gato y otro al garabato. Es que Aubrey se quiere meter a la alberca. Vinieron sus amiguitas. Dos. Y se quieren meter a la alberca. Calentó el agua. Pero... ¿Está frío? Ay, a mí se me... Bueno, está muy frío, pero... Pero para estar en la alberca sí está frío. La verdad. Ay, ¿a ti quién te habló? Nadie. Súbase a su cama. No más, tú te levantas de la cama y trae las greñas todas, por ningún lado. ¿Eh? ¿Quién te habló? Nadie, subas a su cama. Ah, no, allí. Allí, ni creas que acá. Ni creas. Ya estás viendo que, y ¿saben qué? Le da miedo brincar porque como está el respaldo del sillón un poquito alto, le da medio miedillo. Ah, bueno, les estaba diciendo que me puse a limpiar el cuarto de Chabelita. Ay, porque tenía un chingo de cosas Chabelita ahí, mis amores, pero montones de cosas tiradas. Entonces me puse a medio recoger. Y sí, recogimos bastante, chicos. Le saqué las fundas de la sábana del colchón inflable para lavarlas. Lo guardé el colchón inflable, chicos. Lo tengo que bajar mañana al garage. Le dije a Abby que si lo quería usar, dijo que no. Y yo, ¿cómo que no? Que no lo quiere usar. Pues para ella y sus amigas. Le dije, úsalo porque ni duermen a gusto. No, que no queremos. Que... Ándale, pues, yo te lo ofrecí. Y si no, pues que se duerman ahí en el sillón de la... del loft. Pero bueno, les decía, volviendo a lo de Chabelita, que me puse a limpiar. Y hasta que terminé, chicos, porque Chabelita tiene un montón de juguetes. Y le dije, oye, tenemos que comenzar a sacar juguetes de aquí. ¿Por qué? Ay, güey. Porque tienes muchos. Y dice que pues sí, pero que no quiere dejar ir ninguno, imagínense. So, ya ahorita, chicos, me voy a poner a descansar. Mañana tengo un mandadito que hacer. Por lo menos ya avancé en la limpiada de mi closet, de la ropa que no había guardado no sé desde cuándo, del cuarto Chabelita. Poco a poco tengo que ir sacando cosas de esta casa, chicos, que ya no utilizamos porque se va juntando todo y al final es puro cochinero, ¿no? Ay, ni te ves. Ni te ves, me encantas. Ni te ves. Ay, nomás, ve nomás. Ni te ves. Si estás tan contenta porque está el aire prendido y ella como que se acalora mucho. No, hombre, está contentísima esta, vean nomás. Vean qué felicidad la pinche Penny. Ay, la pinche Penny. Ve nomás, qué a gusto está ella. Pero bueno, mis amores, ya me voy a despedir de ustedes porque ya es hora de descansar. Rubén está trabajando en la oficina. Ya mañana es jueves, si Dios quiere. Empieza el fin de semana y pues hemos comenzado las vacaciones, ¿va? Que siento que se van a ir súper rápido las vacaciones. Pero bueno, les mando un beso por control. Un beso, los quiero muchísimo. Y ya saben que si Dios quiere, nos estaremos viendo aquí en otro vlog. Suscríbanse, dejen like y comenten. ¡Chao! Buenos días, chicos. Good morning. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Es jueves. Me voy despertando. Bueno, levantando de la cama más bien. Vamos a hacer ejercicio. Ahorita creo que voy a hacer piernas. Ando a la espalda un poco como adolorida, chicos. Porque me hizo Mónica el otro día el... ¿Cómo se llama? Las copitas en la espalda y como que quedé adolorida.
Pero bueno, ahorita voy a hacer ejercicio. Las amigas de Ari siguen aquí. Yo no sé a qué hora se durmieron, chicos. Se metieron a la alberca ya tarde. No sé a qué hora se habrán dormido. Que de hecho, me dijo Ari que iba a pagarle la calefacción de la alberca. El calentador. El calentón, calentador, calefacción. Y me voy a asegurar de que lo haya pagado. Voy a hacer mis ejercicios. Chabelita está jugando con la hija de Oli. Y ya cuando termine de hacer ejercicio, le hago desayunar. Porque ahorita no creo que tenga mucha hambre, es algo temprano. Y pues nada, bienvenidos, chicos. Bienvenidos a mi casa, su casa. Todavía ando media modorra, pero ya. Ya tendimos la cama, ya limpiamos el cuarto, recogimos, todo está en orden. Y es momento de ejercitarnos para continuar con el día. Pero bueno, chicos, déjenme pongo a hacer mi ejercicio y nos vemos en un ratito antes de que se me haga más tarde. Los quería saludar, dar la bienvenida y recordarles que se suscriban, que dejen su like, su comentario y se compartan. Comencemos hoy, jueves 9 de junio. Chicos, andaba haciendo unas vueltas y he llegado. Se acaba de ir Doña Oli. Le digo a Ori que si tiene hambre, dice que se comió un burrito, ¿verdad? Uh-huh. Oye, mira, cuando yo te diga, tráeme romero, uh-huh, vas a agarrar aquí. De aquí me vas a traer unas cuantas branches. Uh-huh. Puedes traerte, mira, por ejemplo, así y lo lavamos. ¿Por qué? Porque I make a tea out of this. So whenever you say it, I have ajá, to go get you. Sí. Romero. Y me lo traes. Vente. Ya supiste que es el romero. Ari acaba de terminar su sesión de clases. Está haciendo escuela de verano para avanzar en algunas materias. Y métanse pues. Mete. Sí, lo voy a lavar ahorita el de este. Y lo voy a poner a hervir porque me voy a lavar el cabello, chicos. Y como ya se me va a acabar el que tengo, voy a ponerlo a cocer. Sácame una pa chiquita, mami. Una pa chiquita. Ajá. Aquí lo voy a lavar, enjuagar. Y lo voy a poner aquí, miren. ¿Y es bueno? Ajá. No, este es para el cabello. Ay, deja el agua. Espérense. Espérenme. Es que. Ay, güey. Como la olla está chiquita. Así. Le echo agüita y que hierva. Ahí está. Mientras como, que hierva. Me queda poquito, pero quiero ser consistente con esto. Y ahorita me voy a comer un pescado empapelado, chicos, con poquito arroz, que tengo mucha hambre. Ari dice que no tiene hambre, comió cuando yo no estaba y ahora se comió un burrito. Entonces tampoco tiene mucha hambre, voy a agarrar. Está caliente, me lo voy a echar así. Como les digo, es pescado empapelado. Ahorita me sirvo un vasito de agua, mis amores. Y es lo que me voy a comer y me quiero meter a bañar porque, como les digo, no me gustó el otro día cuando me hice el cabello con la... Con la one que tengo ahí. ¿Vas a comer? Sí. Ahí hay birria. Agarra birria. Con arroz. Aquí en el refrigerador. My dad's gonna give me today, I think. Okay. And then he's gonna bring me back Saturday night. Oh. So, yeah. Okay. Where, you said? Ahí está en un topper, en un recipiente. A ver, agarras arroz, a ver dónde está, ciérrale, aquí mira, agarra poquita, con un poquito arroz y listo.
Ok, chicos, déjenme comer porque tengo mucha hambre. Me duele la cabeza. Chicos, voy a hacer unos rice cakes que vi en TikTok. Vi una chica fitness que los hacía y se veían súper ricos. Y la verdad se veía fácil de hacerlo. Simplemente es el pastelito de arroz con crema de cacahuate. Chocolatitos derretidos. Con poquito, menos de una cucharadita de aceite de coco. Compré esos chocolates ayer y bueno, los vamos a probar. Compré esos del Nestlé y compré estos. Obviamente, pues le puse bien poquitos, vean. O sea, salió una cosita súper chiquita, súper poquita. Espérame, mami, no. Ahorita. Y supuestamente, bueno, le pones la crema de cacahuate, arriba le pones el chocolate derretido. Y encima le pones toppings como almendras rayaditas o también, por ejemplo, coco, trocitos de coco o las cranberries también que están secas. Vamos a ver qué tal nos quedan. Y bueno, ya después de que se lo pones todo, lo metes como que al al refrigerador, me imagino, los dejas ahí un ratito y luego ya después están listos. ¿No te puedes comer todo eso? Te va a dar chorrillo. Oh, pero no, mami, te va a hacer daño. Ahorita te doy de aquí. No, eso es mucho. Ahorita te doy. Ok, déjame hacer eso primero y cuando terminemos te doy la cucharita de chocolate. Sí, pero ya está derretido este. Ahorita hacemos más. So, déjenme hacerlo, chicos, a ver qué tal nos quedan, ¿ok? Miren, ya hice uno, le puse crema de cacahuate, el chocolate derretido y poquitas almendras. Y a ese también ya le puse la crema de cacahuate. Y aquí le vamos a poner el chocolatito. Y pues lo van esparciendo así poquito, que les quede como bonito. Si no les gusta el chocolate, pues igual y nada más se lo pueden comer así como con la crema de cacahuate y cualquier otro topping que quieran. Vean. Yo más o menos así vi que... Ay, ni les estoy enseñando, ¿verdad? Vean, yo más o menos así vi que le hacía a la muchacha y se vean bien buenos ya fríos. Oh, my God. Súper yummy. No, mami. Y aquí le pueden poner, por ejemplo... A este le puse... Espérame, todavía estoy aquí. A ese le puse las almendras, pero a este le vamos a poner coco. Y este coco no tiene dulce, es así como que natural. Vean. Ya cuando los congelemos así, vean. Voy a hacer otros dos. No sé si tengo cranberries, como las que usó la muchacha. Dejen ver. Creo que sí tengo. Creo. Ah, mira, aquí están. Las cranberries. Ah, no, esas son almendras, perdón. Acá están las cranberries. Estas, miren. Ah, ahorita le bates, le tienes que bater. Ok, chicos, aquí tengo mi infusión de romero. Me la voy a poner en todo el cabello. Me la voy a dejar un ratito. En lo que me relajo un ratito ahí viendo tele o a ver qué. Como les dije, el otro día me hice el cabello con ese barril y no me gustó. Feral, ya. Yeah. Barrel, ya. Yeah. Barril, ¿se dice así? Bueno, con el palo ese, chicos. Con el palo ese que no me gustó y de no habérmelo hecho con ese herramienta de cabello, me lo hubiera podido dejar más días, pero no me gustó, entonces me voy a aprovechar para ponerme la infusión de romero, que vean, me acabé casi un poquito más de la mitad, so, esto me lo voy a echar todo, me lo voy a dejar ahí, y ya que se enfríe el que tengo en la estufa, pues lo vacío aquí, lo meto al refrigerador para la próxima vez que me bañe, y así constantemente para ver qué tanto me crece el cabello. Lo comencé a utilizar, chicos, digamos que hace unos días, vamos a ponerle que el 5 de junio, por ahí. 5 de junio, por ahí. A principios de junio, a principios de junio. Vamos a ver qué tal me va. Comenzamos. Esprayar. Lo único que si de pronto te escurre y tienes que estar así como que masajeando. Que de hecho voy a traerme el cosito ahí que tengo para masajear.
pero esperemos si funcione esto. Ya me bañé, chicos, pero qué calor está haciendo. Le acabo de prender al aire. Me bañé y luego le prendí al aire. Está haciendo mucho, mucho calor. Tenemos los dos aires encendidos ahorita. Me voy a arreglar mi cabellito, chicos, para ya tenerlo listo para mañana. Mañana quiero grabar videos, chicos, porque estos días no he tenido chance, pero necesito grabar videos. Necesito dedicarle el tiempo y, bueno, ahorita me falta solamente como que buscar algún caso que me agrade en cuestión. Hay muchísimos, chicos, pero alguno que yo diga, este quiero contarles, porque de tantos, pues tiene que entrar como que las ganas de investigar uno en el particular. Y ya pues me dedico todo lo que es el resto del día, en la noche, a hacer research del caso y empaparme de él para contárselos mañana que grabé y demás. Aubrey, al parecer, se va a ir hoy con su papá. Hoy es jueves y pues como no hay ya escuela, regresaría ella el sábado porque quiere ir a la playa el domingo con algunos de sus amigos. Los va a llevar la mamá de una de las amiguitas de Aubrey. Entonces regresaría el sábado. Así que pues estos son los planes que tenemos hasta ahorita, chicos. Y bueno, déjenme arreglo el cabello. Me lo voy a hacer como normalmente me lo hago porque, como les digo, no me gustó con la... con la wand que me lo hice. Tengo una un poquito más gruesa. Puede que lo intente con esa. Voy a tratar. Si me gusta el primer rizo, me lo hago con esa. Y si no, pues lo haré con las tenazas. A ver qué tal me queda esta vez el pelo. Vente, Lulu. Está súper oscura mi casa, ¿ven? Siempre. Súper oscura la casa. Bueno, chicos, pues ya me hice mi cabellito. Ahí está, como lo ven. Me lo hice con la misma técnica que me lo he estado haciendo porque siento que así ya mañana, al siguiente día, las ondas están más como que suavecitas. Vean, saqué mi infusión de romero. Aquí está. Ya la tengo lista para la próxima vez que pues me dé un shower. Y me salió más, así que lo guardé en otro tazoncito. Y vean, les muestro, lo voy a poner acá arriba, les muestro mis rice cakes. Vean qué rico se ven. Súper deliciosos. Al rato me voy a probar uno, o si no, mañana. Mañana los dejé así abiertitos porque pues no sé en qué ponerlos, pero quiero tocar. Sí, el chocolate ya está duro. Se ven ricos. Se ven deliciosos. Hey, Penny. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mi niño? ¿Qué, mi niño? Me llamaron el otro día del veterinario, chicos. Ya ven que les dije que no había citas. Pues me llamaron para darme los resultados de los exámenes de sangre de Penny. Me dijo el veterinario que todos sus exámenes salieron muy bien, que se ve muy saludable, que no creen que tenga ningún problema con la anestesia para hacerle la limpieza profunda de dientes y para quitarle la bolita. Entonces, ya estando hablando con ellos, me dieron cita para el 23, me parece, de este mes. O 27. 23 o 27, no recuerdo. Pero si, mi niña, te van a lavar los cholientes bien profundamente. Y te van a quitar esa bolita que tienes allí. ¿Tienes calor? Acuéstate, pues. Aubrey supuestamente se iba a ir hoy, pero no sé si se vaya a ir. No sé si se vaya a ir porque no me ha contestado. Ah, su papá, no sé si vaya a venir por ella hoy. Ay, estamos viendo las películas de Jurassic Park. A mí no me llaman mucho la atención, pero Rubén las quiere ver. Creo que hay una que salió en el cine o no sé, y quiere ir a verla. Y yo le digo así como de que, ay, qué pereza, qué pereza. Pero aquí está Laura con nosotros viendo la película y pues en eso andamos. Pedimos comida. Rubén la va a recoger ahorita. Se nos antojó el sushi, así que Rubén va a ir a recogerlo. Yo ahorita ya me puse a limpiar la cocina, a lavar trastes que tenía sucios. No quiero despertar con trastes sucios mañana ni demás. Mañana quiero dedicarme a alistarme temprano y a grabar videos. Eso es mi plan. Ese es mi plan. Levantarme temprano, hacer mis ejercicios y grabar.
ese es el plan. Esperemos que.